¿Sabes quién es otro? ¿Sabes quién es otro que está desarrollando las malas palabras súper bien y con tremendo acento en el inglés? ¿Quién? Chocolate. Sí, Niga. Niga y sí, dice... No nos quitarán el programa, bueno, no por sé. Esa palabra. Y dice la otra, bueno. La que es mad... sí, ¿sabes cuál es? Sí. Esa, la, pero lo dice porque como... Él está aprendiendo. Como que nació aquí. Es que él siente que nació aquí, Fabián. Increíble. Imagínate, ya él se apoderó de McDonald's. El rey de reparto que lo metieron preso de nuevo. Tal vez por eso no me contesta los mensajes, Choco. Por eso es, por ya, eso dejó ya, en visto. Ya tiene justificación. No, bueno, ni siquiera los ha visto. Espérate, rey de reparto, vamos a ver porque hay competencia. No te lo puedo creer, ¿quién? Y eso es una de las cosas que quiero decir, de las cosas que pasaron este fin de semana. Lenier, ¿cómo te pago? No me digas que se tiró para reparto. Bueno, yo no, me está preguntando producción si yo canto. No, yo quisiera haber cantado. De hecho, voy a decir algo, es mi profesión frustrada. ¿En serio? Sí, mi mayor sueño era haber sido cantante. ¿Cantante y no bailarina? No. Baby, tú bailas bien. Pero a ver, cántame un pedacito de canción. Eres mala. Cántame eres cómo mala. Te pago. Ustedes saben por qué Fabi me está diciendo que bailo bien, porque para ella y yo hacer una coreografía, para hacer un reel, nos pasamos más o menos 3 horas y no, media. Pero lo hacemos. Pero a ver, cántame, no te me desvíes. Cántame. ¿Qué quieres que te cante? Esa canción, ¿cómo te pago? Sí, pero esa canción tiene tonos altos. ¿Cómo bueno, te pago? No, pero canta bien, abre bien la boca. No. No le voy a hacer daño al público. Las personas que vienen en la aplicación para Maybe, déjenme les digo que tienen una misión dura. ¿Por qué razón tú me das esa Maybe? Porque tú esa eres recomendación. Maybe es una muchacha muy buena, yo la quiero con todo mi corazón, pero el hombre que esté al lado de Maybe, yo cuando lo conozca, le voy a poner una medalla de oro y lo voy a poner en un pedestal. ¿Qué te hace pensar que al lado mío no hay un hombre? ¿Qué te hace pensar? Ah. Vamos a partir de ahí. Mira, producción, a lo mejor ya anden algo por ahí. Vamos a partir de ahí. Como debe de ser, producción, caballero. Producción, me cerró a mí el audífono. Ella sabe lo que hace. No importa. Mira, déjame contarte. Mejor dicho, déjame que veas, porque vista hace fe. Ustedes saben que Lenier siempre se ha caracterizado por su voz tan peculiar, por sus canciones que de verdad que se pegan. Me encanta. No podemos hacer otra cosa. Uh-huh. Y es muy buen compositor. Uh-huh. Pero yo no creo que para cantar reparto haya que ser muy buen compositor. Entonces, él estuvo haciendo algo este fin de semana que a mí me dio mucho la atención. Yo creo que ustedes lo vean. Producción, por favor, si podemos escuchar a Lenier cantando aquí en este video. ¿Usted quería un reparto? Oye. Ojalá que te trate mejor que yo. Ojalá. ¿Parece la voz de él? Que te baje la luna. Ojalá que siempre tenga fortuna. Ojalá no te cambie por ninguna. Pero si te va. Canción se llame Ojalá. Nadie me puede decir lo contrario. Claro. Pero mira, Maybe, tú y yo deberíamos hacer un reparto. Un cuerpo de baile, te iba a decir yo. No. Yo creo que tú y yo podemos hacer un reparto. ¿Cómo se llama? Con autotune, yo creo que cualquiera canta. A ver, que no estoy diciendo que sea el caso de Lenier. Bueno, mira, a quién tú le estás tirando ese comentario. No, a ti y a mí. Ya. No, fíjate que me llama la atención porque yo pensé que era más reparto, pero no, es una canción que se puede guarachar, se puede, tú sabes. Pero bueno, se llama Ojalá. Exacto, pero mira, yo te voy a decir algo. Lenier ha sido uno de los pocos cantantes cubanos y compositores que ha sabido internacionalizar sus canciones. Sí, le ha ido muy bien, la verdad. Y compone, tú sabes que la canción esta de Tú me saliste es mala, mala. Es como la compuso él. Yo no lo sabía. ¿Cuál? Le acabo de decir, Maybe Castell, tú me saliste mala. Ah, yo te salí mala. Sí, es verdad. No, él le ha compuesto varias a Marc Anthony. No, sí, pero yo no sabía que esa era de él. Ah, sí. Esa canción me encanta. Sí. Uh-huh. Lenier, ya sabes, para la canción de Ojalá que no sé qué cosa me hiciste a mí. Aquí nos tienes, ¿ok? No, yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir por chocolate. Seguro invita a chocolate a un featuring. No, a lo mejor a un remix, pero si ahora se tiró para el tema este del reparto, ¿tú crees que destrona chocolate?
No, yo lo que creo es eso, que se invita al rey, el rey va a decir, no, pero ¿cómo voy a cantar reparto en un featuring si yo fui el que creó el reparto? Entonces, ahí viene entonces, otra tiradera. Ahí viene otro arresto. ¿Y tú sabes quién? El próximo arresto es por eso. ¿Tú sabes quién? También yo creo que se quiere ir internacional. ¿Quién? El Divo de Placetas. ¡Ay, se abrió un OnlyFans! Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve haciendo mis investigaciones porque yo vi que se formó el chuchuchú y yo no vi nada de OnlyFans por ningún lugar. Yo no sé si él lo está haciendo para estar ahí, tú sabes, arriba del lío, o si es verdad que lo está pensando. Y eso se puede como que buscar, tú puedes entrar al OnlyFans y buscar si tienen como un username. No sé, Fabián, yo no tengo OnlyFans. No, yo tampoco, pero no me imagino, para tú ver el OnlyFans de los demás, ¿tú tienes que tener un OnlyFans? No, tú lo que tienes que tener es el enlace para llegar ahí, pero la aplicación de OnlyFans me imagino que en el teléfono la tengas que tener, pienso yo. No sé cómo funciona eso, jamás en mi vida. Alguien que nos diga, por favor, si alguien sabe. Sí, alguien que nos deje saber si para ver el OnlyFans de los demás tenemos que tener una, me imagino una cuenta, sí, porque tienes que pagar. Exacto, pero bueno, yo creo que tú puedes bajar la aplicación para tu teléfono, es más, espérate. Ah, mira, ese es el del Divo, entonces si tiene OnlyFans. Espérate, que voy a buscar aquí. Ah, no, esa fue la publicación de Instagram del Divo. Yo voy a buscar en la Apple Store. Donde anunció, producción, no tenemos el número de teléfono del Divo, que lo podamos llamar por teléfono y que nos diga. Mira, si OnlyFans, a ver. Ah, mira, la producción me está diciendo que ellos contactaron al Divo y que el Divo no quiso dar declaraciones al respecto. Bueno, mira. Que dijo que estaba muy cansado a las 11 de la mañana, que necesitaba dormir para poder grabar contenido para OnlyFans después de las 12. Mira, producción, ponme la cámara. Mira, yo estoy buscando ahora mismo en mi Apple Store OnlyFans, la aplicación, y parece que no hay, o quizás no es una aplicación. Es un website. O sea que para ver el OnlyFans de una persona hay que tener, ¿no? Bueno, pues nada, hay que esperar. Mira, producción, mándenme el número de Eduardo Antonio. A lo mejor, como es un número desconocido, mi número lo contesta. Y le preguntamos. Vamos a preguntar, vamos a intentarlo, a ver. Yo no estoy para buscarme más enemigos, ya yo tengo suficiente. No. Tengo una gallina negra, tengo un... Ah, mira, aquí ya me lo mandaron. A ver, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a llamarlo, a ver si me hacen caso. A ver. No, nosotros probamos aquí, vamos a ver, para eso estamos. Esto es en vivo, mi gente, ustedes saben, vamos a ver. Está dando timbre. Me colgó.